Hey, ¿qué pasa, Peña? A ver qué os parece esto. Os confieso una cosa, no recordaba, o mejor dicho, no era consciente de lo influyente que ha sido Desafío Total en la ciencia ficción de finales de los 90. Acabamos de ver que la mítica escena de la pastilla roja no es un invento de Matrix, y además, si prestasteis atención, es posible que os dieseis cuenta de que en el fondo de la imagen de The Total Recall se ve también esa dicotomía de colores que aplican en la película de las Wachowski. Además, el significado de la píldora es el mismo en ambas cintas. Se trata de una metáfora para explicarnos que la realidad resulta más compleja de lo que creemos. Fijaros en esta escena. No hay nada de la vida real que aparezca en el espejo, excepto él mismo. Curiosamente, en la otra película también aparece ese juego de espejos para hacer la metáfora de que la realidad es simplemente una ilusión. Tampoco es una idea nueva, Platón en su alegoría a la caverna ya apuntaba en esa dirección de que es posible que nuestra vida sea una simple simulación. Aún así, llama la atención de que en las dos se utilice el mismo simbolismo. A esto hay que añadir otra curiosidad más, porque en ambas la pastilla de color rojo es la que sirve para despertar. Y ese no es el único ejemplo en el que la obra de Verhoeven ha servido como fuente de inspiración para otros clásicos de Hollywood. En The Game, protagonizada por Michael Douglas y dirigida por Fincher, también nos encontramos una serie de similitudes. En ella nos presentan a un ejecutivo que tiene todo lo que quiere a su alcance, algo así como el alter ego del protagonista de Desafío Total, que se presenta como un simple trabajador. Lo que sí que tienen en común es que en ambas, el personaje principal busca la manera de salirse de su rutina. Bueno, eso y que la estrategia que toman para llenar su vida de alicientes es recurrir a una empresa privada para que le diseñe una simulación. Las dos nos presentan un ocio 2.0 manejado por las multis y capaz de sacarte de una vida aburrida. También tienen en común que juegan con no dejar claro dónde empieza o termina la fantasía. Y aún se parece más a Abre los ojos, una obra que causó tanto impacto en la industria española que fue comprada por Hollywood y destrozada en su remake titulado Vanilla Sky, del que ya hablé un poquito en una colabo con Kenia del último videoclub. Aquí el común denominador no solo está en la empresa y en que queda difuminada la línea entre ficción y realidad, sino en que la propia multi se encarga de inyectar sueños que pueden elegir a través de un catálogo. De hecho, he llegado a pensar que es la misma historia contada por dos directores con carácter propio. Y estos son solo algunos de los ejemplos más paradigmáticos. Existen muchísimas más cintas que han sido influenciadas por Total Recall. Ahora que lo pienso, tal vez voy demasiado deprisa y creo que sería conveniente hacer un pequeñito resumen. Ambientada en el año 2084, Marte ya ha sido colonizada por los humanos. Doc Quay, un trabajador de la construcción, cada noche tiene el mismo sueño donde aparece junto a una mujer en el planeta rojo, y eso le tiene obsesionado. Como costearse un viaje le resulta demasiado caro, decide probar con una empresa que recree en su cabeza un falso recuerdo. Además, dejan que se lo diseñe a su rollo, por lo que decide hacerse espía y buscar la mujer que aparece en sus fantasías. Por desgracia, algo sale mal. Durante el proceso de implantación, Quaid sufre un embolismo esquizoide. En vez de insertarle un recuerdo, han despertado en él su verdadera identidad. Resulta que es un superespía al que le han hecho un lavado de memoria. La que cree que es su vida simplemente es un cuento para mantenerle inactivo. A raíz de ese momento, el personaje entra en un enorme dilema para saber cuál es su verdadera ID. ¿Es un trabajador? ¿Es un espía? ¿O más complicado aún? Todo es una fantasía y simplemente está tumbado en las instalaciones de Memory Call. Sobre esta premisa se pueden hacer dos lecturas diferentes, la que vendió Verhoeven a Hollywood y la que él quería contar. La primera es que simplemente realizó una cinta de acción con pocos diálogos, muchos tiros, peleas y efectos especiales. Y sobre esto de los efectos vale la pena detenerse. El Vengador del Futuro, que es como se la conoció en algunas partes de América Latina, se sitúa cronológicamente en la era final de los efectos tradicionales y combinó un montón de técnicas. Maquetas, animatronic, marionetas, maquillaje, haciendo que probablemente sea la última gran película de Hollywood que se hizo completamente de un modo tradicional, y estamos hablando de 1990. Desde entonces, la gran industria fue sustituyendo todas esas técnicas por el CGI, que es más barato y espectacular, aunque envejece mucho peor. Y ahora que lo pienso, esta cinta tampoco está exenta del CGI, ya que hay una pequeña escena donde también se utiliza la animación por ordenador. Esa es la de los rayos X, y su historia es bien curiosa. Para realizarla necesitaron semanas, y para renderizarla, meses. Hoy, un PC de casa te lo hace en una tarde. Ay, y eso me recuerda que dentro de poco es el Festival de Cortos de la Filmoteca. Aunque os suene sorprendente, muchos tenéis mejor tecnología en vuestro PC que Hollywood en los estudios de hace 30 años, y lo mismo pasa con las cámaras y el móvil, tanto en resolución como en la movilidad de los propios cacharros. Así que os invito a participar. Toda la info para presentarse está en este otro vídeo. Bueno, como os decía antes de este spam, se valió del CGI para la escena de los rayos X, siendo de las primeras veces que se crea un personaje humano completo por ordenador para que aparezca en una cinta.
La combinación de todos estos elementos han hecho de Total Recall una experiencia visual que aún a día de hoy es impresionante. Y eso sería más o menos lo que le vendió Verhoeven a los productores. Pero hay más. Aparte del disfrute para los ojos, aprovecha la ciencia ficción para reflexionar en esta ocasión sobre las cuestiones filosóficas que mencioné antes y que tienen que ver con la identidad. ¿Quién es Schwarze? ¿El obrero de la construcción que sueña con aventuras en Marte o el superespía capaz de reducir a 4 tipos de 2 puñetazos y una mala actuación? Porque eso es importante y hay que dejarlo muy claro. ¡Qué malo es Schwarzenegger actuando! ¡Madre mía! En fin, el núcleo de este metraje gira en torno a la construcción de la identidad. La peli deja claro que esta es la que nos moldea como individuos, y las vivencias son las que crean esos recuerdos. Fijaros en que su conflicto toma forma cuando es consciente de que ha perdido los recuerdos. La memoria la forjan las experiencias y eso da forma a nuestro carácter. Es decir, plantea la idea de que somos lo que recordamos, pero creo que aún va un paso más allá. Para poder explicarme bien, voy a usar como ejemplo una situación que se dio en directo con la comunidad hace unos días en la plataforma morada. Estábamos escuchando testimonios NoFap donde un tipo comentaba que se había hecho aficionado a la zambomba porque de adolescente tenía problemas para socializar. Cuando pregunté entre la peña que andaba por ahí, descubrimos que el 90% habíamos pasado por esa situación de tener problemas para encajar en un entorno tan hostil como el colegio, pero que más allá del vicio ninguno se había vuelto como un adicto a la zambomba. Así que lo importante ni siquiera es el recuerdo, ya que toda la peña recordaba su época de loser, sino en cómo este acontecimiento impactó sobre cada uno para que el recuerdo se volviese trascendente o no. Es decir, somos muy selectivos, y por desgracia inconscientemente selectivos, a la hora de seleccionar los recuerdos que nos van a dar forma. Ninguna vivencia significa lo mismo para dos personas. En Total Recall, pero sobre todo en el relato corto de Philip K. Dick, que sirvió como fuente de inspiración, se hace hincapié en esa idea de que unos recuerdos prevalecen sobre otros, transformándonos para siempre. Por eso, aunque borrasen la memoria del protagonista, este siente una extraña atracción hacia Marte y hacia su anterior vida de espía, que sin duda sería más emocionante que su trabajo en la obra. En definitiva, que hay vivencias y por consiguiente recuerdos que nos cambian para siempre. Son como cicatrices del alma, heridas que cierras, pero que también dejan marca. Respecto al recuerdo y la identidad, son dos elementos fundamentales no solo en la construcción de la personalidad, sino también en la de cualquier nacionalidad. Si acabamos de ver lo subjetivo que es diseñar un carácter a través de esas experiencias, imaginad lo absurdamente tramposo que es dar forma a la identidad nacional. Eso es algo que atormenta a muchos historiadores. ¿Realmente la historia que se sostiene, al fin y al cabo, en relatos, debe servir para construir la imagen de un pueblo? Por ejemplo, en Braveheart, las faldas con las que aparece Mel Gibson no forman parte de la cultura escocesa. De hecho, se implementaron a partir del 1707, y para más inri fue idea de un inglés que se le ocurrió como una forma para que sus trabajadores pudiesen resultar más eficientes. Lo mismo ocurre con la gaita, que no hay registros hasta el siglo XV de ella. A día de hoy, esos dos elementos son como una parte imprescindible de la cultura escocesa, pero es que un escocés del siglo XIII no tiene los elementos característicos que te identifican como escocés. ¿Acaso no forma parte de esa cultura? Es más, ¿acaso ese escocés primitivo no identifica mejor la cultura local, ya que aún no ha sido intoxicado por otros pueblos con los que se interrelacionará en el futuro? Vamos, según esa idea de pureza racial y de pureza cultural, creo que este tipo es mucho más puro. Creo que este es un buen ejemplo para entender que la cultura está en constante transformación, y es bastante antinatural y artificial querer agarrarse a la idea de que las culturas y los pueblos son inmutables. Esto lo digo por estas nuevas corrientes de la extrema derecha que defienden la pureza de la raza y luchan porque Europa no transforme su identidad y se mestice. Lo siento por ellos, pero son procesos naturales. Las culturas mutan porque los pueblos interactúan, aprenden del otro y, por supuesto, se mezclan. Los nacionalistas, los conservadores y los reaccionarios entienden su cultura como algo genuino y bien definido, y defienden y luchan para que eso no se transforme. Pavos, eso que defendéis como único ya se ha transformado un millón de veces. Esa peña únicamente son retrógrados que intentan detener las constantes transformaciones que sufren las culturas. Si os interesa el tema de las invenciones nacionalistas para crear una identidad distintiva, tenéis el trabajo de un historiador llamado Hugh Trevor Robbs, que realizó una investigación titulada La invención de la tradición en las Highlands, de 1983. El problema de que los recuerdos son malos compañeros para construir la identidad, tanto de las personas como de los nacionalismos, también lo siente la historia. ¿Quieres saber el futuro?
¿Por qué no el pasado? En muchas ocasiones, si se dan las guerras es porque a cada uno de los combatientes le han enseñado un punto de vista diferente histórico, y a veces, si no las hay, es porque el poder se encargó de escribir un relato único. Lo dicho, la historia es una herramienta necesaria, pero peligrosa. Aunque la mejor parte en lo referente a la identidad, el recuerdo y todos estos conceptos abstractos que estamos tratando es en la que el siamés le menciona que a uno no lo define lo que piense, sino lo que hace. A man is defined by his action, not his memory. Por mucho que uno quiera definirse así o asá o de esta manera o de la otra, al final el yo de cada uno no termina por ser algo solo personal, que se da forma desde el recuerdo, sino que se construye en colectivo. Tú puedes decir de ti mismo que eres una bellísima persona e incluso creértelo, pero si te dedicas a molestar, te garantizo que la imagen que proyectas va a ser la de que eres un capullo. Por eso Schwarze, para encontrar su personalidad, necesita hacer como un tipo de acción que le defina. Al igual que ocurre en Starship Troopers y en Robocop, utiliza los medios de comunicación para contextualizar el universo fantástico en el que viven los protagonistas. En los 5 primeros minutos de Desafío Total tenemos una escena donde se ven las noticias mientras Arnold se prepara un batido. Ahí nos dejan caer que Marte está colonizada y que tiene serios problemas de estabilidad. Hay un grupo armado que hace atentados en las minas y que además pone en riesgo a las autoridades. O así es como nos los presentan. Verhoeven nos propone un ejercicio de reflexión. Es importante que como espectadores sepamos descifrar el mensaje que nos está lanzando el director. El reportaje presenta a los rebeldes como terroristas, los criminaliza, y después, según avanza la trama, descubrimos que esos rebeldes se ven obligados a luchar para poder sacarse de encima la represión de las autoridades. Respecto a esto, volviendo a ver la peli, valoré algo que antes nunca había hecho, y es su discurso contestatario. Todos los rebeldes tienen una característica en común: son mutantes. Se han organizado porque viven en condiciones infrahumanas. Cheap domes and nowhere to clean out the rage. Como acabáis de escuchar, este colectivo se originó fruto de la codicia de la empresa que explota el planeta rojo. Más o menos, al igual que ocurre en Robocop, nos encontramos la idea de un mundo controlado por corpos que anteponen los beneficios a costa de la vida y la salud de los colonos. Además, la cinta deja patente que este colectivo vive en guetos. De hecho, les importa tan poco que los aíslan para cortarles el suministro de oxígeno. A eso hay que sumar que en muchas ocasiones se ven obligados a vivir al día, pidiendo en las calles. Lo que capitanea Schwarze, seguramente sin pensarlo demasiado, es una revuelta de los desposeídos. Es de las pocas veces que el guión se pone del lado de un grupo que busca desestabilizar el poder y que lo hace armado y usando la fuerza. O bueno, mejor dicho, de las pocas veces que Hollywood utiliza este tipo de argumentos. Y en la línea irónica y retorcida de Starship Troopers hay un detallito con el final. El héroe que viene a rescatar a los mutantes no es uno de ellos, es un tipo que forma parte del enemigo, es agresivo, y además se convierte en el salvador no por convicción, sino por casualidad, o bueno, mejor dicho, por contexto. Es más, reproduce perfectamente el modelo de la revolución liberal. Libertador que consigue la libertad para los pobres en lugar de ser los mismos sometidos los que la conquistan. Ya sabéis en América Latina y en Europa cómo acaba esto. Con élites de poder o criollos que hacen leyes para todos pero que solo benefician a unos pocos. Está basado en el relato de Philip K. Dick, podemos recordarlo por usted al por mayor, publicado en 1966 en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. El texto pasó sin más pena ni gloria hasta que los japoneses lo rescataron en 1978, cuando se editó el manga Cobra para la revista Shukan Shōgen Jump. Aunque bueno, para ser honestos a la verdad, en 1974 ya habían comprado en Estados Unidos los derechos para hacer una adaptación cinematográfica, y lo hicieron por la friolera de $1,000. Y es que K. Dick por aquel entonces era un autor de culto, pero medio desconocido. En cuanto al manga, hay que tener un dato muy en cuenta. El relato corto de Dick tiene apenas 19 páginas, y la adaptación dibujada cuenta con 18 volúmenes recopilatorios. Es decir, que la historia la cuentan en el capítulo 1, y el resto es todo creatividad del mangaka. Sea como fuere, resultó un éxito. Tanto que se creó una versión animada de 31 capítulos titulada en el mundo hispanohablante como Superagente Cobra. Me puse el capítulo primero para ver las similitudes con la peli, y realmente son pocas. Se puede intuir que al igual que pasó con Starship Troopers, estos dibujos sirvieron como fuente de inspiración para la película. La idea de que al protagonista lo acompañe una mujer que le saque de los líos no aparece por ningún lado en el relato original, eso sí, en la japonesa aparece. Total, que me vi el primero y a lo tonto me enganché. Otra cosa en la que no se parecen demasiado es que Cobra no es alguien que sufra problemas de identidad ni que se cuestione quién es, eso lo tiene muy claro. Es una especie de cazarrecompensas con un cañón por brazo y que reparte que da gusto. Esta trilogía que se sacó de la manga Verhoeven en los Estados Unidos la planteó de una manera muy inteligente. Se trata de cine de autor que está camuflado de blockbuster. Las tres a día de hoy son recordadas como películas muy influyentes y los que las han visto las recuerdan con muy buen sabor de boca.
En todas ellas, la extrema violencia, recordad la muerte de Murphy antes de ser Robocop, la ironía o la utilización de los medios de comunicación como elemento usado para presentar el contexto de la historia es común en todas ellas. Y por supuesto, eso las ha dado como una identidad propia y conjunta. Pero aún tienen algo mejor. Cada una de ellas reflexiona sobre una posible distopía que tendremos que enfrentar en el futuro. Robocop nos habla sobre los problemas de un mundo controlado por grandes corpos y vigilado por máquinas que implantan el orden de una manera bastante arbitraria. Algo que, sin ser tan espectacular como en la peli, ya es una realidad. En Starship Troopers nos plantea una sociedad autoritaria que ha encontrado la armonía a través del militarismo y con un modelo excluyente, corporativista y muy jerárquico, donde la propaganda juega un papel fundamental. A día de hoy, la info se presenta de tal manera que los noticieros de Starship ya no parecen una parodia, y sobre los gobiernos. Aunque no estemos en una guerra contra las chinches, el comportamiento de los estados es muy similar, militarista, enviando armas en vez de ayuda humanitaria a ya sabéis qué sitio, muy vertical, con modelos de supraestado donde la participación ciudadana queda diluida a favor de unas élites que hacen y deshacen a su antojo, y manejando a través de ayudas parte de esos medios de comunicación que son tan descarados. En Total Recall se habla de la privatización de cosas que en 1990 podían sonar a una locura, pero que hoy ocurren. En la ficción se paga por el aire y en España se hizo por recoger sol para generar electricidad, y poco a poco se va implementando la idea de cobrar por la lluvia. Aquí los bolivianos creo que tienen el desafortunado honor de inventar o al menos de ser de los primeros en aplicar esta medida. En conclusión, Verhoeven encontró en Hollywood el lugar que le permitía llevar a la pantalla sus pesadillas de cómo imaginaba el futuro, y por desgracia el tipo atinó bastante. Y ahora ya solo me falta enviar saludos a los que han vuelto, a C. Rivera, Camilo Campo, José David PC y Lorenzo Sánchez. Y a los nuevos, como Aitor Aguirre Zavala, a Chris No One, a Spiral Gigas y a Nimrock. Soy el Antónimo de Bello y nos vemos en los vídeos.